Naivis es una de esas mujeres emprendedoras que se dedica a la siembra de arroz desde hace 2 años. Los resultados que la avalan demuestran en sus 9 hectáreas su sentido de pertenencia y las exigencias que cumple en el cultivo del cereal. Aunque sus rendimientos planificados eran de unas 5 toneladas por hectárea, logró superar las 7 toneladas en la actual cosecha de frío. Tuve buena preparación de suelo con buena nivelación y manteniendo una disciplina estricta sobre el cumplimiento de todas las normas técnicas y aplicando los productos en tiempo y forma. La granmense vive a 10 kilómetros de su área arrocera, pero decidió construir algo temporal que le permite cuidar cada día el crecimiento del arroz. Yo me dedico a tiempo completo al campo. Yo tengo allí una casita, que desde que estoy en la preparación de tierra, ahí es. Y ya cuando el campo entra en la etapa de desarrollo, que son los 70 días que empieza la floración, yo me dedico totalmente al campo porque ese es un momento muy óptimo para la planta. Naivis hace uso de productos biológicos y realiza labores manuales para alcanzar el máximo de eficiencia. En la última cosecha obtuvo certificación de primera calidad. Yo todo lo hago manual, con una brigada que me trabaja. Siempre desde inicio hasta el final utilizo la misma brigada, utilizando las mismas normas técnicas que se usan en la pista. Traigo tanque para mezclar porque así sale mejor la mezcla. Uso agua clara, trato de que todo el mundo use la misma boquilla, la misma distancia. Estoy yo personalmente, se ponen banderas a corto para que las brigadas no se pierdan por donde aplican los líquidos. Todo, dice, tiene que ver con el interés personal. Toda es la disciplina que usted le muestre a algo, que con disciplina y empeño todo se logra. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.